empresa automática desde hace 5 años, se renovó el contrato que establecimos en un principio, un contrato con cláusulas específicas de relación entre la empresa y la periodista. Un contrato que ha incluido cosas muy importantes, entre otras un espacio para la ética profesional, un código de ética que se estableció pues como un punto básico de relación profesional entre una empresa y un comunicador o una comunicadora en su caso. Y como cada año sucedía, prácticamente se renovaba de forma automática. A principios de diciembre del año pasado, desde 2007 que se acabó, se me notificó el deseo por parte precisamente de la empresa de no renovar el contrato, pero se abrió un espacio de discusión sobre la posibilidad de continuar. En esta ocasión la empresa fue clara al comunicarme que buscaría cambiar las condiciones contractuales en algunas de sus partes, incorporar algunos cambios en el modelo de dirección editorial, para lo cual se me presentó un documento de observaciones y preocupaciones sobre el manejo en esta materia del noticiero, la conducción del mismo, lo que finalmente acaba siendo la dirección de este espacio informativo. Lo discutimos y quedamos en espera de las propuestas concretas que produjeron precisamente esas preocupaciones en cláusulas específicas. Eso ya al final de cuentas no aconteció. El día de ayer finalmente se me comunicó que era una decisión tomada no renovar el contrato bajo ninguna nueva o actual circunstancia. La explicación esencial, y no doy muchos rodeos para poner el punto en esta explicación que creo que es la que vale la pena subrayar, la explicación esencial es esta, que el modelo editorial precisamente que hemos practicado a lo largo de estos años en W Radio es incompatible en todo caso con el modelo de noticiero, el modelo de dirección editorial que la propia empresa ha determinado, que ha experimentado en otros lugares y que le ha dado los resultados que la propia empresa desea precisamente también para W Radio en México. El motivo es ese, dado que no hubo esa compatibilidad, dado que no hubo esa coincidencia precisamente en lo que corresponde a la dirección editorial de este espacio informativo, pues finalmente se ha decidido lo que aquí ha ocurrido y lo que estoy anunciando, que es la no renovación de ese contrato, lo cual hace que esta emisión del viernes 4 de enero sea la última emisión en donde estaré con usted en estos micrófonos. Y